Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta 23ª jornada en el grupo 7 de la tercera división nacional, ya lo saben, el grupo de los equipos madrileños. Estamos en el Mariano González de Navalcarnero, donde va a tener lugar un derbi bastante especial entre dos equipos muy necesitados. El Navalcarnero juega como anfitrión aquí frente al Villaviciosa de Odón. Como decíamos, derbi de la necesidad en Sur Madrid Televisión. Tanto Naval como Villaviciosa necesitan la victoria como el comer, y cualquier paso que no vaya en esa dirección será todo un error. Los de Paco Álvarez llevan una tendencia sorprendente. Los últimos 4 partidos han cosechado 2 victorias y 2 empates, y la última dando la sorpresa y todo un repaso con la goleada a domicilio al Móstoles 1-4. Enfrente llega un Villaviciosa que sumó un valioso punto en casa ante el Real Madrid la semana pasada, aunque quedó un cierto sabor agridulce después de adelantarse en el marcador y encerrarse atrás, algo que motivó el empate del conjunto merengue. Por lo tanto, el partido de hoy se antoja muy importante de cara a los intereses de unos y otros conjuntos, uno y otro conjunto, perdón, de cara a salir del pozo de la zona roja de la tabla clasificatoria, sobre todo porque no han sido precisamente negativos los resultados del fin de semana. Y aunque ni el Naval ni el Villaviciosa dejarían la zona de descenso o la zona de playoff de descenso a regional preferente, sí se acercarían a sus objetivos y dejarían el camino allanado para una victoria en la siguiente semana. A la izquierda de sus pantallas jugará con la indumentaria que le corresponde, rojiblanco, pantalón azul, el Navalcarnero, todo de blanco, lo hará Villaviciosa a la derecha de sus pantallas. Hay que destacar una de las
noticias más importantes en el conjunto villadonense es que les falta un lateral crucial en su equipo, Ebubi, que está disputando todavía la Copa de África. Y esa es la principal ausencia que espera no notar el conjunto villadonense y que espera aprovechar precisamente el conjunto rojiblanco. Cuando ya ha comenzado el partido, produce la primera falta a favor del Navalcarnero, que parte con la mela en la portería. Antonio, Melli, Loren, Cruzado, Adrián, Arias, Calle, Jarju, De Pedro y Alberto Jiménez por parte del Villaviciosa. Vamos a ver en esta ocasión el balón que se marcha por línea de fondo. Volvemos con el esquema, el 11 tipo del Villaviciosa, que parte con Pope en la portería, Javi, Tano, Juste, Mauri, Roberto, Mario, Fernando, Moreno, Fran y Óscar. El colegiado de dirigir, el encargado de dirigir el encuentro será el colegiado Gutiérrez Borjabad, asistido por en las bandas por sus auxiliares Redondo Correas y Olivera Sánchez. Y mientras los equipos toman contacto con el esférico, parece que el conjunto rojiblanco, el Navalcarnero, parte con algo más de solidez en su juego, aunque recordamos e insistimos que es la primera toma de contacto con el esférico. Apenas se han cumplido ahora, se cumplen los dos minutos, los dos primeros minutos del partido. Mientras la mueve Jarju, hay que decir que hay resultados favorables y otros no tanto. Quizá la jornada no haya sido redonda, pero le ha faltado bastante poco. Vamos a ver ese centro despejado por la defensa blanca. El peligro no ha pasado. Hay que sacar el balón jugado el equipo visitante. Y ahora el golpe. Y hay falta favorable al Villaviciosa. Decía, por ejemplo, resultados como el hecho de que el Fortuna perdiera en casa ante el Tribal Valderas por la mínima. O también el empate, o la derrota, mejor dicho, del Vic Álvaro en su visita al Puerta Bonita benefician a ambos conjuntos. No obstante, resultados como el del Internacional, que ha ganado al Atlético de Madrid, todo lo contrario, no benefician, sino que quizá perjudican sobre, ya no tanto al Navalcarnero, sino más al Villaviciosa por salir de definitivamente de la zona roja, por lo menos afrontar una semana más cómoda que las últimas. Pues balón cedido y en la pelea con Pope pudo haber hecho contacto, aunque la acción no llegó a mayores y la defensa del Villaviciosa tiene que tener cuidado con estas acciones porque se complica en exceso. Ese balón va cortando la defensa. A ver la entrada por banda, prolongación para Jarju. Ahí se frena Jarju para poner el centro. No encuentra la manera de hacerlo. Bueno, el recorte, trata de hacerlo él solo. Vaya balón que acaba de poner, no encuentra rematador. Vaya jugada. Aplaude el público del Mariano González porque ha hecho una jugada de crack. Mil y un caracoles para marcharse del primer marcador. Y luego un último recorte para dejar sentado el segundo. El Naval de momento algo más atinado, pero sin definir a puerta de momento. En el salto, balón que favorece a los intereses del Naval. A veces aquí de banda, ahí está ganando el esférico Arias. Intentaba combinar, pero pierde el esférico.
Ahora el corte. Parece bien Antonio. Controlando de espaldas Moreno, trataba de combinar, aunque la presión le hace ceder el esférico a la carrera. El Naval de nuevo a la carga. Vamos a ver, Harju venía de posición antirreglamentaria. Y ahí se muestra la tarjeta amarilla a Moreno. Primera tarjeta amarilla del partido. Trata de salir con el balón jugado el Naval. Ante la presión de ese balón se acaba marchando. El último tocar. Un jugador del Villaviciosa, tal y como dijo el colegiado. Y saque para el Naval, que recordamos.